Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecen? ¿Todo bien, profe? ¿Y usted? Bien, bien. Bien, profe. Bueno, chicos. Hoy como tal tenemos el desarrollo de nuestro segundo parcial. Finalizamos segundo corte. Listo. Ahorita apenas termine parcial, les comparto sus notas. Un parcial está habilitado para empezar ahorita a las 9 y 20. Listo. Antes de eso. Bueno, les comento que ya a partir de la otra semana, o sea, en este transcurso de. No, yo creo que entre el inicio de semana de la siguiente, ya me confirman el escenario. Ya empezamos las clases prácticas. Listo, para que lo tengan ahí presente que muy posiblemente nuestro encuentro del siguiente viernes sea práctico, sea en la piscina. Entonces estar ahí muy pendientes para desarrollar eso. Bueno, quiero que también me regale cada uno una autoevaluación de este corte. Entonces empecemos por Sharon, autoevaluación. Si está Sharon o no. No, bueno, ya ha llegado. Guillermo, autoevaluación. Profe, si me tengo que evaluar yo, me doy un 4-5. Listo. Diego Alejandro Cubillos está por ahí. Sí, profe. Autoevaluación. Un 4. Diana Magdalena, una autoevaluación. Creería que es 3-5. Ok. Bueno, este chico no está. David Alejandro está por ahí. Y Orlando. Profe, 4-7. Listo. Bueno, chicos. Hay unas personas que tienen pendientes unas entregas de unos trabajos. No sé si las han subido. Diego le falta la matriz de mariposa. Diana le falta la matriz de mariposa. David le falta la matriz de pecho. Entonces me confirman si ya las han subido para mirar, porque pues esas notas les quedarán ahí faltando y les bajan las notas. Profe, yo ya envié la de mi matriz, la que me hace falta, y acabé de enviarle un correo con la excusa de ese día, pues es que estuve en unas terapias y pues me ha quedado muy complicado conectarme. Ok, Dale. cuéntame, Orlando. Profe, buenos días. Buenos No sé si días. le permitió ver la matriz de mariposa. Lo que ocurre es que tuve que hacer un cambio ahí porque no me estaba dejando subir, o sea, no me está dejando subir la plataforma de documentos en Word. Entonces, no sé si la pudo visualizar, profe. No, ese día no pudimos precisamente ahí con Guillermo intentamos, pero no se pudo. No sé si la Entonces puedo yo le envié, o presentar sea, me dejó ahorita. subir fue un documento en PowerPoint y le envié el link del trabajo que yo desarrollé. Sí, Ahí pero está, profe. el link no, o sea, uno entra y ahí Sí. solamente dice como tu nombre y sale una imagen. No, profe, si quieres revíselo nuevamente porque pues a mí me dejó verlo normal. ¿Le puedes presentar ahí, Orlando? Sí, claro, profe. Deme un momento, por favor. Entonces, dale, por favor. Y Diana, ¿en qué semana subiste la matriz? Pues yo la subí hoy, pero la subí en la misma semana, en la semana 9, profe. Una semana 9. Listo, ya miro acá. Vale.
Esa es de la 9, ¿cierto, profe? Sí. Ahí lo está viendo, profe. Déjame ya. Ya está, ¿cómo estás compartiendo? Okay. Ahí descargo. Es que no lo habilita como para entrar, profe. No, directamente no. Puedo copiarlo y pegarlo, pero igual no. No, no sé. Bueno, miremos ahí qué es lo que tienes. De pronto te va a entrar como con tu perfil. No, profe, lo hice normal. Pero a ver, ya. Ahí está yendo, ¿cierto, profe? Sino que se demora un poco en cargar. Sí, ahí estás compartiendo. Mi internet acá está también horrible. David, Alejandro y Diego, Alejandro subieron las matrices que les hacía falta. Profe, es que a mí no me deja subir el documento al Moodle. Pero lo hiciste. Entonces, sí, entonces no sé si se lo pueda Okay. compartir al correo. Sí, envíamelo al correo. Ya te lo envío, profe. Sí, lo está viendo, profe. Sí, ahí se ve. Ok, ahí es diferente, sí. Ese día no podemos ver eso. Okay. Y pues las fotos. Bueno, eso era lo que estaba pendiente. Listo, Diana, ya también vi la tuya, la de, solo me falta la de Diego y falta la de David. No sé si la. Bueno, listo. Listo, Orlando, no hay problema. Listo, profe, gracias. Ahí ya se estaba viendo. Bueno, Las chicos. fotos sí fue como un montaje que hice porque pues el profe dijo que lo hiciéramos con fotos propias. Sí. Y está, inclusive está interesante ver esas imágenes así. Sí, pues yo lo tomé. Lo que lo hice con pues con dos aplicativos, entonces y pues ya la parte que tiene que ver con la parte teórica, profe. Listo.
Bueno, chicos, entonces, Listo, profe. listo, Orlando, gracias. Ahorita en un minutico, entonces van ingresando, recuerden, activan sus cámaras y empiezan a desarrollar el parcial. A medida que van terminando, me avisan para compartir y al final compartimos sus notas, la nota del corte. Listo, preguntas, dudas. No, profe, ninguna. Listo. Chicos, ¿ustedes están manejando grupo de esta materia en WhatsApp? Creo que sí. Entonces, porfa, para que me agreguen para cualquier información de las clases prácticas, poder tener ahí la información rápida y pasarla. Listo, ahí está mi número. Entonces, para que por favor me agreguen ahí y estará pendiente. Bueno, chicos, pueden ir desarrollando el parcial, ya pueden ingresar. Listo, profe, ya cuadro.
Listo, Sharon, ya reviso entonces. Bueno, Guillermo ya terminó, Sharon también.
Listo, Diana, ya revisé, igual David. Listo, profe. Bueno, chicos. Okay.
Bueno, ya tengo sus notas del corte. Voy a compartirles esto. Bueno, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Listo, chicos. Regálenme un momento. Ya. Bueno, tenemos una primera nota que es del parcial. Esta nota que es una autoevaluación. Y esta nota que yo se las doy a mi manera de ver de su trabajo del corte. Listo. Esto es parte de los diseños de las matrices, ¿sí? Como las fotos, lo que tuvieron en cuenta, listo. La exposición que tuvimos en el corte y las dos matrices, la de mariposa y la de pecho. Y este total es la nota del corte, listo. Entonces, para que cada uno revise sus notas y pues vayan viendo ahí su nota del corte. David Alejandro, yo te doy la oportunidad de entre hoy y mañana para que me envíes al correo esta matriz. Si tú la envías, automáticamente la nota te pasa, porque así no pasas, quedan 2-9. Y pilas porque el primer corte ya quedó por debajo del 3. O sea, si este corte se queda abajo también y solo depender del tercero, complicado. Entonces, trata de enviar la matriz de pecho. ¿Listo? Por lo menos que te deje un 3 ahí, ya te sube, mira, a 3,6. Porque esa nota vale un 25%. ¿Listo? ¿Está David ahí o no? Sí, profe, creo que ya te contestó por mensaje. Ah, ok, sí, ya. Entonces, David, te encargo porque pues realmente las asignaturas prácticas, si ustedes las pierden, o sea, es prácticamente por irresponsabilidad, porque les estoy dando las opciones y ahorita el tercer corte, creería que ustedes asisten con juicio, todos pasan con 5. Listo, entonces te encargo y me la envías al correo. Con eso ya sé bien quién es. Listo. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bueno. Pues acerca de eso, no, pero pues sí necesitaría hablar un tema contigo ahorita de últimas. Me regalaría un minutico ahorita. Sí, claro. Vale, gracias. Bueno, chicos. Estaba muy difícil el parcial. Veo las notas muy bajitas. De pronto sí había algunas preguntas que se confundieron. Yo por lo menos me confundí en dos específicamente. Una sí, la verdad no, pero en dos me confundí y pues fueron de las que no solucioné bien. Ok, El juego de realmente. palabras, profe, juego de palabras. Ok, realmente sí es tratar de comprender, digamos que bajo los conceptos. Pero pues bueno, digamos que a Sharon sí le fue muy bien 4-5. Los demás, pues bueno, a veces uno, incluso yo a veces hasta revisando, a veces cuando reviso para probar el parcial, a veces me quedan una o dos mal. Y es porque leo muy rápido a veces. Pero bueno. Bueno, chicos, están pendientes en el grupo en WhatsApp. Yo les aviso. Lo más probable es que sean compensar de la 68. Muy central. Y eso. Las piscinas son chéveres, son cómodas. Listo. Solo hay que llegar con tiempo. Ya el resto yo les envío como protocolos de lo que hay que tener en cuenta para el ingreso. Pero pues yo ya he estado asistiendo allá con prácticas que tengo con otra universidad. Entonces, todo está casi que ya muy normalizado. Listo, entonces están ahí pendientes. Y estamos hablando. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Chao. Listo, profe, muchas gracias. Muy buen día a todos.
Bueno, Diana, cuéntame. Profe, no sé si viste el correo que yo te envié. Sí, ahorita pues no lo he abierto, pero sí, ahí está. Es que me preocupa la parte de práctica, porque lo que pasa es que hace poquito me hicieron dos resonancias y en esas pues me detectaron pues que tenía discopatía lumbar y tengo un derrame de líquido de la articulación de la cadera izquierda. Y pues la verdad, pues en el médico pues me dijeron que era como más complicado pues como tal los deportes y como tal pues también la natación y pues también me da como cosa por la epilepsia. Pero pues, o sea, no quiere decir que no voy a ir ni nada, sino pues era para decirte qué es lo que sucede y pues para mirar a ver qué solución se le puede dar, lo que manejo. Ok. Bueno, pues inicialmente, digamos que la práctica la podemos manejar en el sentido de que, o sea, puedes asistir a la clase y podemos manejar, obviamente, la diferencia, ¿sí? Como tal. No, digamos, no realizar los. Digamos como a manera de observación, podría ser más bien, porque igual las clases virtuales ya por este corte no se desarrollarían. Sí, señor, sería, pues, o sea, yo asisto, yo todo, sí, pero entonces, pues, a mí me da como vaina de pronto algún ejercicio o algo. Ya teniendo las contraindicaciones y eso, no hay problema. O sea, eso es lo importante, saber desde el principio que está presente. Y para tenerlo en cuenta, antes no te preocupes. Listo, profe. ¿Listo? Y, pues, cualquier cosa, pues, estaría llevándote, pues, todo lo de los certificados, si son médicos, a ver. Pues ahí en el correo, pues sí sería bueno como por cualquier cosa tener el soporte. Sí, Estaría bien. yo te envié lo que fue lo de la parte de la columna, lo de la cadera y pues la parte de las terapias. Listo, Están no te haciendo. preocupes. Listo, vale. Gracias, profe. Bueno, que estés bien. Vale, señor.